Mire, inhala. Exhala. Ay, bonita sale. Inhala. Exhala. Y otra vez profundo. Inhala. Exhala. Quiero que a partir de este momento te concentres únicamente en Dios. Vamos a iniciar un viaje. Inhala. Exhala. Este viaje inicia 3 años atrás, 4 años atrás. Este viaje inicia en tu escuela de Taekwondo. ¿Qué sentías? Yo rumbo a tu primera clase. Sabías que ibas a patear, que ibas a golpear. A lo mejor tenían muchas ganas de ir a tu escuela. A lo mejor te llevaron a fuerza. Porque este chamaco, chamaca, necesita disciplina. Llegaste a una clase. Y ahí está tu escuela. Tu profesor. ¿Qué te dice? ¿Qué aprendes? Hubieron días en los que a lo mejor pensaste abandonar, creíste que los temores, los miedos, las creencias o las circunstancias eran más grandes que tú. Y pensaste dejarlo de lado. Pero hubo alguien ahí que te animó, te apoyó. Te empujó de una o de otra manera. Y te está diciendo, lo que se inicia se termina. Los ganadores no renuncian. Los que renuncian nunca ganan. Y tú naciste para ganar. Hubo días quizá de lluvia, donde te tocó ser el único o de los poquitos que llegaron a entrenar. Días difíciles, pero hoy esas decisiones de seguir caminando y seguir entrenando cuando los demás se quedaban en casa o se iban a jugar o se iban de fiesta, te colocan a ti en un lugar diferente, te coloca en el lugar. ¿Cuántos iniciaron contigo? ¿Cuántos cintas blancas has visto pasar? ¿100? ¿200? ¿300? Y se quedan a medias una y otra vez. Y la constante de esas personas, tristemente, es quedarse a medias en todo. En el momento que se tiene que hacer, no importa ningún obstáculo, ningún desánimo. Disciplina es continuar aun cuando el cuerpo siente que ya no puede. Disciplina es dar un paso adelante cuando los demás se caen de rodillas. Y por tu disciplina ahora
tus palabras con todo tu corazón. Porque ahí es donde vive. Mi amor, tú sabes, no dejan que no hay. Llévalo junto a tu corazón, junto a tu pecho. Ahí es donde vive el verdadero cita negra. La cita negra no se porta amarrada en la cintura. Es una forma de vivir. Se va dentro de ti. Sé orgulloso. Honra siempre tu esfuerzo, el de tus padres, el de tus maestros. Y compórtate siempre a la altura del grado que vayas a tener. Abre tus ojos. Ponte pie como un cita negra. Despréndete de tu anterior cita. Déjala caer. Ya no es más parte de tu uniforme. Quítate la cinta roja y déjala caer. Tu cinta no viene, déjala caer. Léelo para que recuerdes todo
¿Cuánto te costó llegar a este momento, a este grado? Y para los grados avanzados, déjenme decirles que seguimos creciendo. No nada más una rayita, sino también creciendo como persona, tanto en lo espiritual, en lo psicológico, sino también en conocimiento. Claro. Gracias por pertenecer a nuestra familia. Gracias, profesores, gracias, instructores, staff, porque sin ustedes, pues padres de familia, sin ustedes, no estaríamos hoy aquí, festejando nuestro grado de cinta negra. Vamos a hacer entrega de sus diplomas.